Queridos televidentes, bienvenidos a Mi Casa es tu casa, un espacio en donde te haremos sentir parte de nuestra familia de KMTG. Recuerda que la mejor asesoría en bienes raíces la consigues en KMTG. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba KMTG Invest. Hoy nos acompaña Gabriel Acosta, él es el presidente de EMB Lenders, una institución financiera dentro de KMTG, encargada de dar los préstamos a todos ustedes, a esas familias que nos siguen y que quieren cumplir el sueño de tener una casa en los Estados Unidos. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días, ¿cómo es este? El día de hoy, muy bien, y por supuesto, emocionada con todos estos datos para todas las familias que viven en los Estados Unidos. Además, que ante esta situación del COVID-19, las personas andan como que muy inquietas y con muchas preguntas con respecto al área de bienes raíces y préstamos de casas. Bueno, definitivamente, y yo me pongo en el lugar de ellos, es preocupante. Pero yo creo que todo es cuestión de actitud y realmente cómo las cosas están bien en el mercado. Eh, yo siempre digo, cuando las personas dicen, Gabriel, pero las cosas están malas, sí, pero ¿en qué parte de Estados Unidos las cosas están malas? Entonces, definitivamente, el Covid-19 sí trajo obviamente una cantidad de, de, de preocupaciones que yo puedo hacer, será que voy a comprar. Incertidumbre. Incertidumbre, esa es la palabra correcta. Pero yo la verdad llevo años en este negocio y hace unos tres meses me puse a preguntar qué va a pasar con, el, con la real estate, con la parte de financiamiento. Y yo me quedaba aterrado con la cantidad de préstamos que estamos recibiendo, porque razón, si tú te analizas algo, realmente el mercado no se ha dañado, el propiedad raíz realmente está bien, como se dice en inglés, hot, está caliente, se está moviendo mucho las propiedades. La diferencia es quién te está asesorando, porque desafortunadamente nosotros los latinos decimos, todo el mundo es doctor, todo el mundo es cirujano, todo el mundo es un asesor hipotecario, todo el mundo es un realtor realmente le está escuchando a la persona correcta para asesorarte lo que realmente está pasando acá en la Florida. Entonces, para nosotros en este momento hemos roto récords. El mes pasado hicimos más de un billón de dólares en préstamos. Ya, hemos ya roto dos meses de récords en la historia de préstamos hipotecarios. Entonces, ¿dónde uno dice? Entonces, ¿está la situación mala o está la mente realmente no en el momento correcto o pensando en, no la manera correcta? La respuesta es, la verdad que estamos pasando. Yo me siento mal de verdad porque mucha gente está sufriendo por la situación y es y duele y no se siente porque wow. Pero el, de, lo que si estamos hablando del departamento del Río state la parte financiera las mejores época, épocas que hemos vivido realmente en los últimos años. ¿Y a qué se debe años. esto? Porque se ha dicho que gracias al COVID-19 estamos viviendo una de las peores crisis económicas. De hecho, muchos economistas hablan de la famosa L en caída y se mantuvo abajo la economía. Entonces, ¿por qué ha subido en el mercado la demanda de casas? Sí, mire, es muy simple. Eh, pasamos por la caída de 2007 y en Bill gracias a Dios como empresa, seguimos abiertos. Pasamos por esos tsunamis que nos tumbaron, se perdieron millones de dólares, vimos la caída de muchas personas, pero ¿por qué razón? Muy sencillo, era un problema financiero. Y perdón la frase que voy a utilizar, pero estaba prostituido el sistema financiero. Una persona que no trabajaba porque decía, hola, calificaba, respiras, calificaba. Entonces ya el sistema financiero tomó obviamente unas reglas, unas restricciones, unos gala en requisitos para proteger a nuestro sistema financiero. Entonces sí, obviamente no podemos negar que la economía ha sufrido. El que diga que no es... Un, un ignorante, porque lo estamos sufriendo. Pero la parte financiera se protegió, tanto, eh, se, se protegió tanto en la época de 2007, 2008, 2010, que ahora lo que está pasando es, no es problema financiero la parte propia raíz, no es problema en la parte hipotecaria. En este momento es un problema mundial, pero la parte de Río Estelo, que es las personas que están invirtiendo su primera casa. Eso en este momento no está afectando, estamos antes ayudando, asesorando más que nunca. ¿Y los préstamos de vivienda en esta época siguen en pie? ¿Cómo se realizarían estos préstamos? Y bueno, eh, tiene una buena pregunta, alguien te preparó muy bien. Gusta, <laughs> <me gusta>. ¿Será <laughs> que quiero comprar otras casas y es un préstamo Gabriel? Me estás convenciendo, Gabriel. <laughs> Pero, mira, eh, hace tres meses de verdad eh, pasó lo que llamaba era el factor riesgo. Y el factor riesgo hizo que las famosas empresas como Fannie Mae, que es la mayora compradora de, de, hipo, de hipotecas de todos nosotros, los bancos hipotecarios, empezaron a hacer regulaciones y nosotros mismos, la firma bancaria, empezamos a poner lo que llama en inglés, dice overlays, a ponerle restricciones a los préstamos porque estamos preocupados. Entonces, si tú calificas con un 6.20 de, 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 de crédito historial, ya no lo subimos a 6.60. Si era el 3%, no, ahorita era el 5%. Pero nos dimos cuenta que no, que la parte financiera se está moviendo bien. Nos dimos cuenta que ahora no es el mercado de compradores, es increíble, es el mercado de vendedores. Hemos recibido nosotros que los rialto están haciendo ofertas a una propiedad y el vendedor recibe 3, 4, 5 ofertas. O sea que pensamos, y lo pensé yo también, que los precios iban a bajar, que íbamos a poder, una frase de 350 ofrecer 300 mil dólares. Es increíble y te lo digo por hechos, te, me está pasando y yo no me puedo creer, pero la, la razón fue que el factor fue muy sencillo: nos protegimos para algo algo que pasará fuerte. O sea que hay mayor demanda entonces. Una demanda increíble te lo digo, pero el, el, lo que es los, los préstamos hipotecarios se pusieron congelados por un rato y ahora otra vez el mercado estamos haciendo lo que el sistema apruebe. Personas con 580, con 600, con 620 de puntaje lo estamos calificando. Obviamente no todo. O sea que no importa realmente el récord crediticio. No, no es que no importe, no es que no importe, sino que el sistema de FHA, el sistema de Fannie Mae. Nos aseguramos que ustedes, cuando tengan un puntaje bajo, nosotros somos no mortgage brokers, somos banca directa, direct lenders, y somos también asesores hipotecarios, que es una gran diferencia. Claro, somos no hay intermediarios, entonces. El banco directo. Entonces, cuando vienen de nosotros, no estamos interesados en ganar una comisión, no. No somos ese intermediario. Mira cómo te pongo yo a tener ese sueño americano que muchas personas se dan cuenta que, ah, hermano, a una comisión, no. Hacemos porque lo sentimos, tenemos pasión. Yo sé que me veo muy joven, pero llevo muchos años haciendo esto y te cuento que por muchos años que tengan no es más lindo ver una pareja o la pareja con un hijo calificando juntos para su casa primaria. Claro, Ese es que la prioridad para usted no es la comisión, sino el cliente en este momentos. El cliente, porque lo, no hay mejor sensación de, de tener tu casa propia. Si nosotros lo hicimos, tú lo hiciste, porque ustedes no. Y en el debería? caso de un primer comprador, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe dirigirse? Mira, eh, te digo que somos raros, como no somos vendedores. Llámenos ahora, por favor. No, no, no. <laughs> Al número que está aquí en pantalla. La realidad no, nos gusta primero asesorarlos, guiarlos de la mano, hacer que ustedes realmente sientan que nosotros queremos ayudarle, que no hay... ¿Se acuerdan las caricaturas que había en el símbolo de dinero? Oh. ¿Verdad? Nosotros queremos ver símbolo de corazón, símbolo de ayuda, símbolo de que decimos te queremos ayudarte, queremos dar ese sueño que yo viví. Yo fui un hombre, o soy un hombre afortunado, a mis 19 años inmigrante llegando a este país, Tuve la fortuna de trabajar muy duro a los 19 años y darle una casa a mis viejos, a mis padres. Pero trabajé muy duro para poder ahorrar y lo hice con un promedio, con un préstamo FHA. Y dice, si yo lo hice a esa edad, ¿por qué no? Cualquiera lo puede hacer. Pero muy fácil es guiarlos. Es si quieren escoger ahí en lenders con mucho gusto, no hay ningún costo. Los guiaremos cuáles son los pasos apropiados para seguir. Para indicarle realmente cuál es la manera correcta de tener su casa y que no se pase de su presupuesto, que es lindo. Porque uno tiene que subir las escalas con cuidado: primera escala, la segunda, la tercera. Pero muchas veces queremos tener todo. Y pues sí, lo pueden tener, pero no va a durar mucho. No solo cumplir el famoso sueño americano, sino pagar por tu casa y no por una renta. Definitivamente. Pero lo más importante también, cuando recién esa hipoteca, que cuando hagan ese chequecito digan, la disfruté. No dice, ah, otra vez mi hipoteca del mes. lo okay. que. La estoy haciendo para mi inversión de retiro y no se olvidan que el hace la ganancia más linda de nosotros, los humanos, es su casa paga en 30 años. Que cuando se van a retirar, ya tienen ese retiro para jugar con esa propiedad. Pero no lo pensamos así, pensamos en una que compramos para vivir. No es la mejor herramienta para retirarse, es Río no hay mejor que eso. La, el futuro de nuestra familia. Hacemos Correcto. una pausa y ya venimos con más. Gracias.